bomba. ¿Dónde la conseguiste? ¿Por qué? ¿Quieres una? Pático peón. ¡Aléjate de él! Yo me encargo de esto. ¡Me drogaste! ¡Me hiciste! Luis, mi hijo. Primero Krypton y ahora Metrópolis. La gente que amas termina explotando, ¿no? ¡Superman! ¡No! Por eso me caes bien, Superman. Eres mucho más crédulo que... ¿Piensas que puedes tener una familia? Que encerrarme me reformará mágicamente. Y que estarán a salvo. Tan grandote y tan tonto. Ahora vete, que tengo que escapar de aquí. Tengo mucho que planear para superar esta hazaña. ¡Suficiente! Sé que es pronto, pero... ¿crees que volverás a amar alguna vez? Tal vez no mates a tu próxima familia. Debimos hacer un asalto combinado. Clark a veces se olvida de que no puede hacer todo solo. Interrumpes el entretenimiento de esta noche, Raven. Yo detesto la violencia, Luthor. Pero tú me caes mucho peor. Pensé que ya tendrías este lío resuelto. Me llamo Cyborg, no señor Milagro. Nightwing a Batman, ¿estás ahí? Nos vendría bien tu ayuda. Primero pasaré por Arkham. Me aseguraré de que Luthor no lo ayudó a escapar. Puede esperar, nos están haciendo pedazos. Ya voy, Dick. Lo hemos vigilado muy de cerca, como nos dijiste. No se ha movido en horas. ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hizo el Guasón? No lo hizo. La verdadera trampa está por detrás. Eres tan astuto.
eres la mascota de Luthor, Deathstroke? Paga bastante bien. Y hay un bonus. Tengo que matar a Batman. Lo siento, Deathstroke. No tendrás tu bonus. Batman a la atalaya. Respondan. Nightwing. Green Arrow, ¿qué fue eso? El trueno de los dioses, Flash. El trueno de los dioses. ¿Eso en qué nos convierte? Los miserables que limpian el lío que queda. Si ya no hay más interrupciones. Me llevó casi 2 minutos descifrar tu encriptado. Buen trabajo. Bane. He esperado mucho tiempo para esto. Ahora te romperé la espalda. Quebraré al murciélago. No me quiebro tan fácil. Bane, Catwoman, Grundy. ¿Estás solo, Luthor? Es normal para un genio. Los psicópatas como tú. Los héroes son todos iguales. Aún menos imponente de cerca. Estás agotando mi paciencia. ¿Te cansaste de arrojar juguetes? Enseñarte humildad. Siéntalo.
Prueba esto, genio. Superman, repórtate. Ya está. Los otros terminaron. Llevaré a Doomsday lejos al espacio. Procura que sea lo más lejos posible. ¿Qué es eso? Es la alarma de a ti. ¿Qué te importa? Radiológico, Metrópolis. Ya me imagino los titulares. La Liga de la Justicia fracasa. Payaso mata millones. ¿Le diste una bomba nuclear? ¿Muere la mayoría de la Liga? ¿Se vaporiza la ciudad que Superman tanto ama? Y yo consuelo a las masas y me ofrezco para reconstruirla a mi imagen y semejanza. Fue suficiente. Habla Batman. Código rojo. Todos a estas coordenadas. ¡Ahora! El Calvorota me dijo que me acuerde de... Sí, ahí está. ¡Señor G! ¡Funciona! ¡Oh! Vuelve a la camioneta, Harley. Bat y yo tenemos que hablar. ¡Pero Budincito! ¡Hey! A nadie le gustan los terceros en discordia. ¡Batman! Mi Cur de Cur, mi Pom de Frit. Sabía que ese simio de Deathstroke no podría matarte. Muy mal para ti. ¿Por qué tan nervioso? La encendí solamente. Este pequeño botoncito te tiene que preocupar. Ahí están. Que te siga hablando, Bruce. ¡No las esperes, Barry! ¡Ve! Si lo oprimes, morirán 8 millones de personas. 8 millones, dos, querido. Yo iba a ver los fuegos artificiales desde una distancia segura. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no bailamos una última pieza? ¡Esto de alguna manera es tu culpa! Metrópolis, y así... Tal vez me puse muy sentimental antes. Voy a estar bien sin ti. Quédate abajo. No hagas pena. ¡Arriba, Batmaniático! ¡Ajo!
¡Cuidado! Eso sí que es gracioso. Una vez limpien el disco duro. ¿No son insurgentes? Solo mocosos. Como ese idiota del clan del Guasón que casi atrapamos. Igual no puedo creer que perdimos a Batman. Sí, esperemos que el jefazo no se entere. Estoy en una pesadilla. Gótica, o algo así. Así que, ¿desplazamiento temporal? ¿Tierra alternativa? Puede ser cualquiera. Quizás saltamos a otra dimensión, o eventos en nuestra línea de tiempo cambiaron y este es un nuevo y alterado presente. Hay que determinar cuál, y pronto. Si la bomba del Guasón detonó, tenemos que volver. La Atalaya hubiese detectado cualquier anomalía, ¿no? Quizá la Atalaya ya no exista. No puedo hacer contacto. Hay que averiguarlo. En cuanto se cargue mi anillo, iremos ahí. Los archivos de Atlantis. Si es una línea temporal alterada, quizá haya registro del evento detonante allí. Asumiendo que haya un Atlantis. Vale la pena investigarlo. Tú y yo revisemos este lugar. Anillo, ¿batería de poder más cercana? El complejo de aeronaves ferries de Ciudad Costera. Bueno, al menos eso no cambió. No hagas nada, volveré enseguida. ¿Dónde está la batería? En la oficina de Carol Ferris, siguiente pasillo a la izquierda, tercera puerta a la derecha. Es la cuarta puerta. Te crees muy rudo, ¿no? No les tengo miedo, niños. Claro que sí, lo puedo sentir. Raven, Cyborg. Esta es tu última oportunidad de aceptar la amnistía del alto consejero Deathstroke. ¿Que me reduquen en su campo de concentración? ¿Que sea una marioneta? ¿Como tú? El jefe está siendo generoso. Yo no lo sé. La mayoría de los titanes murieron en Metrópolis hace 5 años. Yo no tuve nada que ver con eso. No importa. Sigues estando del lado incorrecto de la ley. Dile esto a tu jefe. ¿Así funciona esto? ¿Ya eres verde otra vez? Algo no anda bien. Es Hal Jordan, pero... Ríndanse ya. Están acabados. Definitivamente no es nuestro. Siente su dolor. Aún. Después de terminar con Deathstroke, ¿por qué no vamos los tres a hablar con el alto consejero? ¡Ya basta! Quien quiera que seas. Estás bajo arresto. Comienza tu pesadilla. Lamento esto, señorita. Ya no me va a contestar con ese tono.
¿Y quién es ese alto consejero? El que los convirtió a ustedes en matones de cuarta. Ya verás quién es de cuarta. ¡Habla! ¡Ya! ¡Ahora! Ok. Hablemos del tremendo problema en que te metiste. Y de cómo te voy a arrancar la cabeza a golpes. Algo para ti. ¡Por los Lantern! Mi cabeza sigue en su lugar. Pedazo de basura. ¡Debiste matarme! ¡Suéltame! Mira, no estoy con ellos. Quien seas, ellos saben quién eres. Te tienen. ¿Tienes el valor para rechazar su amnistía? ¿Para quién trabajan? ¿Quién es el único que puede mantener a los metahumanos en línea? Hal, ¿estás ahí? Hal. Wonder Woman. Tienes que volver rápido. Siniestro está aquí. ¿Siniestro? Ataca a los ciudadanos que... Voy en camino. Necesito cargar mi anillo. Y luego tú y yo haremos un viajecito... ¡Quería ver a Green Arrow morirse otra vez! ¡Wonder Woman, Green Arrow y ahora Hal Jordan! Esto se está poniendo mejor. ¡Me causas gracia, Jordan! ¡Cómete esto, Siniestro! ¿No te basta con oprimir a tu planeta, Siniestro? El gobierno de Tierra 1 es similar al mío en Korugar. Una alianza era lo lógico. Así que por ahora tolero a los humanos. Incluso a Hal Jordan. Mi doble ya se unió a tu bando. Como los que desearon seguir con vida. Desecho humano. Malvado y racista. Me resisto al arresto. Otra vez. ¿Estás bien? Hal. ¿Alguien me llamó? ¿Eres de Siniestro Corps? Siniestro tiene razón. El miedo es más efectivo que la fuerza de voluntad. Así que abandonaste el verde y te pasaste al amarillo. El color de la cobardía. El orden me importa. Igual que los guardianes. Seguro están muy orgullosos de... Es fácil ser un santurrón hipócrita, ¡córratelo! Hora de patearme el trasero. ¡Ah!
enseñaré el miedo. No soy un buen alumno. Eso fue surrealista. Y algo perturbador. Sí, tanto amarillo me hace mal a los ojos. Hay que movernos. Te escondes de la policía. ¿Acaso no hay gente buena en este lugar? Podría haber. ¿Nada aún? Los rastros de energía del parque no coinciden con nada de la base de datos. ¿Por qué no vibras en la misma frecuencia que el rastro de energía y lo sigues? Porque no sabemos si fueron a un lugar peligroso. O si no fueron a ningún lado. Superman tiene razón, es muy arriesgado. Qué mal que no llegué a atraparlos antes de que se fueran. Los hallaremos. Tenemos que. Qué placer inesperado, Su Alteza. Quiero información sobre el gobierno mundial de la superficie, la historia y la estructura actual. Ah, ¿viene a las negociaciones con el alto consejero? Sí, las discusiones de tratados. Temo que nuestros recursos son limitados. Superman ha tenido poca voluntad de revelar la organización interna de su régimen. Dime lo que sabes. Repasemos los eventos de su ascensión. Un análisis exhaustivo podría revelar nuevas estrategias de negociación. A sus pies, mi señor. Hace 5 años, el criminal apodado Guasón engañó a Superman y lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo nonato y destruir Metrópolis. Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón. Sí, todos recordamos dónde estábamos ese día. Después de eso perdió toda restricción. Como jueces, jurados y verdugos, él y otros metahumanos que pensaban como él pronto controlaron el factor delictivo. El cual lo hizo bastante popular. El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Superman consolidó su poder y creó el gobierno de Tierra 1. Se eliminaron las instituciones democráticas. Señor, los enviados del Alto Consejero están en el Salón del Trono. Flash, Shazam, bienvenidos. Su Alteza, un honor conocerlo y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis. Sí, hay asuntos importantes que discutir. El tratado. El boceto final. Superman está feliz de que haya aceptado sus términos. ¿Puedo? ¿Algún problema, Su Alteza? ¡Esto es una subyugación! ¡Superman gobernará Atlantis! Es lo que usted aceptó. Es lo que esperamos. Estás amenazándome. Habla con cuidado. Tenemos nuestras órdenes. Puedes decirle esto a Superman. ¡Él no va a tener Atlantis! ¿En serio?
Eso es todo. ¡Neptuno Todopoderoso! ¡Al diablo con tus órdenes! No llevemos esto más lejos. Quiero hablar con Superman. No se habla con Superman. Se hace lo que él quiere. Usted hará lo que prometió. No le teme a nadie. Son unos diplomáticos lamentables. Ahí está, señor. Muy bien. A la dimensión paralela, entonces. ¿Para quién trabajas, usurpador? ¿Manta? ¿El señor del océano? ¡Soy el rey de Atlantis! ¡No tengo superiores! A diferencia de ti. Cuida tu lengua. ¿Tú le darías tu reino a un par de suelas gastadas? ¿A uno de la superficie? El tratado requiere que Superman mantenga los océanos de la Tierra y reconozca nuestra autonomía. ¡Y tú pones tu ejército a su disposición! Hay que ser concesivos. ¡Sumisos, querrás decir! Ya me cansé de esto. ¡Llévenselo! Tenía la intención de ofrecerte apoyo, pero cambié de opinión. Discutamos una revisión de la política exterior. ¡Mátenlo!
¿Ahora qué? Tienen una tendencia a golpear primero, ¿no? Aunque es posible que yo los haya provocado un poco. Ares, ¿qué haces aquí? El conflicto es mi sustento. Hasta hoy estuve hambriento. Sentí el regreso de la agresión y busqué su causa. Hiciste más que eso. ¡Nos trajiste aquí! Yo no, pero puedo adivinar quién fue. No necesito que me provoques, Ares. Dime quién fue. ¿Tú crees que puedes comandarme? Desde luego. Y tú obedecerás. Como pez fuera del agua. No estás a la altura. Estás débil, Ares. El reino de Superman erradicó casi todo conflicto. Me dejó prácticamente sin poderes. Si tú no nos trajiste aquí, ¿quién fue? Los que acabarán con el reinado de Superman. Los insurgentes. ¿Héroes? Solo uno. Los otros héroes que desafiaron a Superman fueron eliminados. Los mató. ¿Y los únicos que quedaron son los que se le unieron? Junto con un pequeño puñado de exvillanos, cuya lealtad compró o forzó. Tengo que unirme a mis colegas. Están con los insurgentes en este momento. Llévenme con ellos.